objetivo de acercar una propuesta musical, integradora e inclusiva, Fabián Huerta desarrolla semanalmente un taller destinado a alumnas y alumnos de la Escuela Especial número 192, Suecia, de la Ciudad de las Piedras. Hoy en este informe te contamos sobre esta linda iniciativa. Básicamente la idea es llegar a estos gurises que obviamente tenemos en esta escuela de Suecia, que son el 90% de los gurises con discapacidades. Y bueno, nada, es traerle un taller que ellos puedan apreciar la música, traer los instrumentos, que ellos los puedan tocar, los puedan sentir, saber de qué se trata, porque en realidad uno entiende que todavía tenemos unas barreras en la sociedad con el tema de la inclusión que hace que a estos niños se les dificulte llegar a ese tema, ¿no? Al poder asociarlo a una comparsa o a un conjunto de... Es como muy bueno, entonces la idea es con el amigo Leandro acá venir los miércoles de mañana un ratito, una hora, y traerles un poco de música, instrumentos variados ahí, hacerle algunos toques, que ellos puedan interactuar con nosotros y sentir eso que es la música. Hay como 30 gurises, todos con distintas discapacidades, tantos motrices como de habla, algunos tienen algunos tiempos medio... Bueno, yo no soy especialista en eso, pero hay una cosa que es increíble, que cuando arranca la música ellos, olvídate. Hay, por ejemplo, por decir, hay un caso de un chiquito que se llama Eric. Vos arrancás con la música en un tiempo y él se mete en ese tiempo, hace 50 ritmos, 10 variaciones y el hombre continúa siempre con el tiempo, lo lleva marcado, es como que el oído lo tiene, es como que el pulso lo tiene ahí, inserto en ese tiempo. Y yo toco hace mucho tiempo y he visto gente que toca y que en realidad, sin desmerecer a nadie, le cuesta llegar al tiempo ese. El hombre lo lleva ahí, supuestamente tiene una discapacidad. Esta experiencia sensibilizadora promueve, mediante el disfrute, el valor de las diferencias, además de contribuir al desarrollo de la expresión emocional y la comunicación. Tengo muchos años de carnaval, hace mucho tiempo que estoy involucrado en estas cuestiones de la música y la percusión, y uno lo hace porque le gusta, y aparte de que le gusta, lo hace porque lo siente, en realidad, sin ninguna evolución más que los gurises puedan saber y adquirir esto, que está buenísimo, y aparte que son divinos los gurises. Muchísimos años trabajando con cientos de gurises en carnaval, imagínate que... pero estas cosas... No tienen, son impagables, son la devolución de seguridad cuando te dice profe, que no sé qué, porque es lo que yo te explicaba un poco hoy. Estos gurises posiblemente en su vida vayan a colgarse un tambor o a tocar un instrumento. Entonces llegarles con esto y que ellos te devuelvan eso, que aparte lo que tienen los gurises es 100% natural lo que ellos te devuelven. Esa sonrisa, ese después te ven en la calle, lo que sea, profe, que no sé qué. No es por el profe, es porque ellos te visualizan como esa persona que es la que le da, y eso es lo que yo quiero y me encanta aparte. Ponte linda con tu bata de tocol.